Pues la alegría de estar aquí con ustedes para pues prácticamente compartir un momento de justamente las experiencias que cada uno hemos tenido, ¿verdad? Menciono cada uno porque de mi parte también ha sido una gran experiencia el estar con ustedes e ir impartiendo parte de lo que también en su momento me tocó aprender. Es difícil a veces dar a entender la mejor forma posible las cosas que uno sabe, pero nosotros tratamos la manera justamente de que ustedes también se lleven algo de ese conocimiento para que pues lo pongan en práctica. Y pues me alegro bastante porque todos los que estamos aquí pues ya se han dado cuenta pues el esfuerzo que cada uno ha tenido y pues justamente pues la forma de cómo poner en práctica el conocimiento que todos tenemos. Es un poquito, bueno, en parte pues un poquito triste ver ahí sí que la poca participación de los demás compañeros, ¿verdad? Esperando porque en realidad nosotros esperamos una cantidad un poquito grande de compañeros debido a que aproximadamente son casi 150 diplomas. Entonces, quisiéramos nosotros haber visto aquí una cantidad grande de gente, ¿verdad? Porque es difícil. Cuando uno tiene familia es muy difícil salir, organizar el tiempo es algo muy complicado que uno de joven, sabiendo de que la única responsabilidad son los estudios y pues dedicarse a ello nada más. Cuando uno ya tiene familia pues es muy difícil estar recibiendo un curso de computación y pues yo me alegro y el grupito que pues creo que ya todos conocemos cuál es el grupo que estuvo en el último curso de Excel y PowerPoint, que es el grupo más grande. Y pues me alegro mucho con ese grupo más que todo porque son los que se han mantenido. Es el grupito que siempre ha estado junto y pues desde el primer curso hasta el momento pues todavía sigue adelante, ¿verdad? Así que de igual manera yo los animo bastante a que sigan ustedes tratando la manera pues de dar un poquito más de su tiempo y sacrificio para que ustedes pues sigan con los cursos, ¿verdad? Los cursos pues prácticamente van a salir gratuitos, esperemos que ustedes las vayan a aprovechar y pues tratar la manera pues de ir conociendo algo más de, ¿verdad? Entonces, en algún momento ustedes tal vez se desesperaron tanto que tal vez por el tiempo, a veces por las inconveniencias que, como siempre les decía, ¿verdad? A veces nos molestan a nosotros por ciertas cosas o a veces me llaman a mí por algunas otras actividades, entonces posiblemente algunos se desesperaron, otros por motivo de trabajo, otros por cosas de la casa, ¿verdad? Pero de igual manera, esperemos volver a ver las caras nuevamente el otro año para que pues, todos vayan siguiendo adelante con lo que puedan conocer más adelante con el internet y con otras cosas que ustedes ya han visto que sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ánimos a todos y pues gracias por asistir en la actividad también.